Jimmy Sánchez. Jimmy Sánchez responde a la embajada de Estados Unidos en La Habana que el día de la libertad de prensa, bueno, pues decía que nos preocupan los múltiples reportes sobre amenazas, acosos, detenciones arbitrarias a periodistas independientes de Cuba. Independientes. ¿De y quién? Son los que ellos les pagan. Son dependientes. Son a los que paga, no la embajada, el gobierno de Estados Unidos a través de la USAID, a través de la NET. No son periodistas independientes, son agentes de un gobierno extranjero que no es cualquier gobierno, que es el gobierno que está imponiendo una guerra no convencional contra el país. Son otra cosa, por lo tanto. Y Jimmy Sánchez dice, cuando se refieren a ellos como periodistas independientes, expliquen al mundo que el gobierno de Estados Unidos destina todos los años millones de dólares, 20 millones de dólares, a financiarlos. ¿Qué le sucedería a ciudadanos norteamericanos si fueran financiados por Rusia o Irán para hacer política y para intentar cambiar el orden constitucional de Estados Unidos? Y uno de estos personajes, porque claro, estos supuestos periodistas independientes tienen una vida en Cuba y normalmente tienen un enfoque siempre hacia su siguiente etapa en la vida, que siempre es en el exterior. Sí. Muchos de ellos en Estados Unidos, algunos de ellos se les acaba ya su vida profesional, vamos a decir, y otros que se están buscando la vida por Europa son aquellos que, bueno, pues no son tan extremistas, que están buscando esa tercera vía, que están buscando un público un pelín más progresista y que tienen un papel en toda esta guerra comunicacional, que es el de influir sobre sectores que no están a favor del bloqueo de Estados Unidos a Cuba, pero siguen hablando con la misma retórica de régimen, dictadura, falta de libertad, etcétera, etcétera. Y uno de ellos, de estos individuos, es Abraham Jiménez Enoa. Esta persona tiene muchas entrevistas en televisión española, en medios como El País, y no solamente El País, y no solamente los de la derecha nominal, sino también medios supuestamente alternativos como El Diario.es y otros, la cadena SER, en programas que son algunos muy interesantes, pero que a los que se les cuelan individuos como este, con un discurso, ya digo, que va buscando ese público fronterizo que no está a favor de Estados Unidos, pero se traga todas las mentiras de individuos como este. Sin noticias de Cuba, leemos en Televisión Española, la dificultad de obtener información independiente de lo que ocurre en la isla y con una propaganda y promoción de los libros de este individuo, porque ya ha publicado 2 libros desde que no está en Cuba hace unos años. Bueno, pues hay que aclarar algunas cositas sobre Abraham Jiménez, que sí, todo el derecho a decir lo que quiera, claro, pero también el derecho a que la gente esté informada de cosas como esta. El Estornudo es el medio en el que él escribía, él creó El Estornudo junto a otras personas. ¿Y quién financiaba El Estornudo? Mientras él vivía en Cuba, donde fue indudablemente sancionado por esto, lo financiaba la NED, National Endowment for Democracy, que es un fondo ligado al Congreso de Estados Unidos, a las instituciones de Estados Unidos, dentro de los llamados programas para la democracia en Cuba. Este individuo ha sido siempre un agente del gobierno de Estados Unidos para la desestabilización, para el cambio de régimen en Cuba. No es un periodista independiente, es un agente financiado con fondos del gobierno de Estados Unidos. La NED, según Wikipedia, su misión es financiar proyectos que promueven la democracia liberal en el mundo, contribuir a la lucha anticomunista, ahí está. Acciones antes llevadas, seguimos leyendo que lo dice en Wikipedia, por la Agencia Central de Inteligencia, CIA. Solo en 2021 El Estornudo recibió $180,000 por esta vía. Era un medio sostenido, bueno, sigue siendo un medio sostenido por el gobierno de Estados Unidos y por la Open Society de George Soros. Pero este individuo ahora se nos presenta como un
periodista hasta de izquierdas lo presentan, que está contra el racismo y que está en contra del capitalismo, pero es que de la chistera de la CIA es que salen todo tipo de personajes. Sí. Y este es el más potable para el público europeo progre, lector del País, que oye la cadena SER, etcétera, y que se traga toda la narrativa sobre Cuba. ¿Qué te parece, Lázaro? Pero es que todo la... Fíjate cómo van cambiando, ¿no? Y cómo van moldeando, pudiéramos decir, a determinadas personas, periodistas en este caso, que tienen una ideología, pero una ideología que va basculando según el viento, según cómo ven el viento. Si es un viento aciclonado, pues bueno, ya sabes lo que van a hacer. Va a defender a ultranza todo lo que le orienta o todo lo que venga de Estados Unidos. Entonces, estamos ante, una vez más, ante la hipocresía permanente, el cinismo permanente de un Estado que hay que decir, Estados Unidos, que va en decadencia, pero que tiene un enorme poder y los medios de manipulación y desinformación masiva están cierran fila para defender, apoyar todas las narrativas, todas las bueno, hay que decirla, esa prensa amarillista, toda la nauseabunda, el estercolero nauseabundo de la no información hoy. Ya hay un dato por ahí que, bueno, que la gente va más a las redes y buscando información en las redes, están yendo, porque la prensa, esta prensa de hoy, no es la de hace unos años atrás, ni siquiera unos años, no, podemos decir 40, 50 años. Es una prensa que, bueno, y después critican a Cuba. Yo siempre digo, es una prensa que no responde a los intereses de los ciudadanos y ciudadanas, no responde a los intereses de los pueblos, responde a los intereses oligárquicos del gran poder. Ese gran poder que, por cierto, no elige nadie, no vota nadie, que está detrás, está en la superestructura del sistema capitalista e imperialista. Entonces, pasa así, esta persona, que bueno, tuvieron de izquierda, lo disfrazan de izquierda y posiblemente no lo sea, porque bueno, si tiene una posición en determinado, muy concreta, en determinada punta, bueno, es de izquierda porque está contra el racismo. Contra el racismo, por ejemplo. Pero en todo lo demás, no. Entonces, estamos ante estos fenómenos donde hay que tener, las entendederas bien, bien pulidas para poder uno darse cuenta de cómo maneja todo este entramado, cómo lo maneja en determinados casos y extensivo al pueblo. Pero hay una cosa que hay que recalcar. Los dineros, esos 180 mil. ¿Al año? Al año. 180 mil dólares, que no es bobería. Eso es eso de lo que se sepa de la NET. De la NET. Entonces, luego está lo de George Soros. Y sí, luego están las cosas que por otras vías les llegan. Sí, pero y entonces hablan de... Es que hay que romper esto. Hablan de independiente. Prensa independiente. Cuando reciben miles y millones de Departamento de Estado, de estas agencias de Estados Unidos, precisamente para edulcorar las políticas de Estados Unidos. Lo que sale de para edulcorar las políticas y que la gente siga, bueno, ya no tanto, pero sigan la mayor cantidad posible adormecidas. Sí, ¿no? Y al final, tú le oyes en cualquier entrevista a este individuo o lees cualquiera de los reportajes del estornudo y el bloqueo no existe. La guerra contra el país no existe. Todas las calamidades que indudablemente existen en Cuba son única y exclusivamente porque allí
hay un sistema que no funciona, es que hay una dictadura, es que son quienes hacen negocio, bla, bla, bla. Bla. José, fíjate, si una prueba clarísima de que son financiados, que son vulgares mercenarios, tú has escuchado al Otaola, y al Eliezer Ávila, al Ultra, al Darwin, a toda esa gentuza, a Liu Santesteban, hablar de bloqueo. ¿Nunca? Pero este es como la cara B del disco rayado. Sí, sí, este es, aquellos son los extremistas. Y este es el que viene a Europa. Sí, sí, ahí, que además es un personaje independiente, solitario. Me recuerda un poco a la Joanny Sánchez de los primeros tiempos. Ah, mira. Esa persona que escribe muy bien, que comunica todo su drama personal. Y que merece los premios. Eso es. Y que refleja el sentir de una ciudadana, un ciudadano de Cuba, con sus pesares. Es lo que él refleja en dos libros. Ha escrito ya dos libros. Aterrizar en el mundo, se supone que es todo lo que ha descubierto en el mundo de ahí afuera, como dicen algunos, sí, en Cuba. Sí, sí, sí. El contraste entre Cuba y lo de allá afuera, donde existe de todo, donde existe la libertad, etcétera. O La isla oculta, historias de Cuba, que son todos esos artículos que él publicó en ese medio financiado por el gobierno de Estados Unidos llamado El Estornudo.